¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Somos de Pan Grande. Estamos a hacer la review de Odin Tier 3. Por fin lo tenemos. Posiblemente lo voy a probar con otras equipaciones, les comento. Ahorita lo vamos a probar. Bueno, ahorita van a ver la equipación que tiene, pero posiblemente lo vayamos a probar con otras equipaciones. Gracias al otro suscriptor. Pero bueno, en esta ocasión estamos desde la cuenta de Mauricio Zavala. Hace mucho que no digo una review en su cuenta, entonces me hizo raro que me hablara para ofrecernos la review de Odin T3, cosa que le agradezco. Y pues bueno, hace mucho ya no tampoco había salido de él, así que estamos desde su cuenta. Tenemos a Odin en una posición 2706 con 21718 de ataque de energía. Lo tenemos con la velocidad de ataque arriba, daño crítico arriba y la recarga arriba. Estoy un poquito emocionado. Tenemos aquí todos los uros amplificados. Tenemos tres bendiciones. Esta de ataque energía primero con índice y ataque energía con daño crítico. Y son cuatro bendiciones, ojo. Sé que nada más eran tres, pero en realidad son cuatro. Las habilidades que ya hemos visto y hasta que subamos a habilidad T3, pues la vemos, ¿vale? Por otro lado, tenemos esto en tipo 2. Aquí tenemos un Force Full cargado con todos los hilos despertados, que nos da un 40% de aumento de todos los ataques por 20 segundos. Y tenemos un CTP de destrucción y tiene el proc de 200. Tenemos el traje excepcional que ustedes ya han visto. Aquí tiene ataque energía, que ya han visto qué es lo que tiene el personaje. Y les digo, posiblemente lo vayamos a probar con algún set de ira o no sé si regeneración o autoridad, todavía no estoy muy seguro. Yo no voy a hablar con el otro suscriptor para que nos dé chance de probarlo con, creo que era CTP de ira y autoridad, si no es que lo cambió. Pero si lo cambió, pues aún así lo traemos, va. Entonces bueno, vamos a ver también cómo están sus promos. Hace mucho no entro en cuenta, así que no sé cómo ande. Porque tiene un poquito bajos todos los ataques. Y pues nada más. Entonces bueno, lo vamos a probar en tier 2, nada más contra un jefe mundial. Y después ya en T3 lo vamos a probar con un jefe mundial y con Galactus, y posiblemente en duelos. Vamos a ver cómo funciona con un CTP de destrucción. Ok, vamos a probarlo en una fase 18. Equipo potenciador con Fury y Cruzon. Solamente tenemos, creo, activé, ¿no? Como que tengo un poquito la voz tocada, amigos, entonces disculpen. Pero pues bueno, vamos a ver cómo funciona el buen Odin nivel 70 con CTP destrucción. Y ahí tenemos 3 y 2. Vamos con gorra y me la cortó. Vale. Ok, creo que me la voy a cortar, sí. Hay que tener cuidado con los rayos porque nos perforan demasiado. Y Odin no me está aguantando mucho. Bueno, me refiero a que le bajan rápido la vida, pues. Y vamos para atrás, para atrás, para atrás. No, 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 quítate de aquí. Pero ve, es que baja una barbaridad de daño. Digo, para hacer una fase 18. Ah, ya, está un poquito más rotito el personaje, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes. Y cuidado, cuidado, cuidado. Si me agarró. Si me agarró. Ok, 3 y 2. Ok, yo casi me lo voy a cortar la última. Pero es que con la 5 revienta, pero revienta bonito. Ok, vamos a correr tantito, vamos a correr tantito. Cuidado, 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 cuidado. Vale, 5. Digo 5, perdón. No sé por qué dije 5 si ni siquiera apliqué la 5, ¿vale? Era cambio nada más. Y cuidado, 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 cuidado. Ok, no sé si va. Ajá, va a saltar. Otra vez 4. Le hubieran puesto una recuperación con el escudo ese, ¿eh? Sigo diciendo que le falta recuperación al personaje. Pero si se ven, tiene buen aguante, ¿eh?
Cuidado. Uy. Casi me como todos sus rayos. Ten cuidado. Escudo 3 y 2. Ok, vamos a ver cuánta movilidad tiene contra estos dos. A ver si no me matan por andar haciendo estos experimentos. Ah, pues tiene buena movilidad, mira. Ok, 3, 5. 4, perdón, 3 y 2. Vean más o menos la secuencia que tiene Odin, amigos. Ya vi un poquito. Cuidado, no, ponte aquí, andale. Ya vi más o menos el daño que puede llegar a hacer su T3 en lo que fue el evento mundial. Lo pusieron, creo, hoy o ayer, no me acuerdo. Es que no sé cuándo estarán viendo este video. Bueno, lo comento. Pero sí, hacía muy buen daño. Creo que me va a picar. No, no, no. No me vas a picar nada. Cuidado, cuidado, recogemos todo el poquito de vida que tenemos aquí. Otra cosa, si sí va a haber rondeta en este video. Y obviamente una pregunta más. ¿Vas a hacer algo? Estás esperando que hiciera ese ataque porque. Oh, quítate de aquí. Con el que perfora más. Ok, ya me falta aplicarlo atrás para la acumulación. No, 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 no me aturdió. Bueno, diría que si se pasa la fase, 126, 4 vidas. Solamente que en esta parte me aturdió un remolino. Entonces, pues bueno, vamos a subir la T3 y pues vamos a ver cómo funciona. Ok, no sé qué tenga la T3, la verdad, les soy bien sincero, no, o sea, no sé lo que ve. Yo les dije en el primer video que hice, creo, de Odin, que me quería esperar a ver qué tenía la T3 y cuánto subía de daño y demás. Entonces yo no he visto. Pues bueno, vamos a ver. Pide a 1600 cubos. Va a subir. Que va a subir como unos. Unos la cosa, unos 13.000 de ataque de energía más o menos. Y va a subir unos también 13.000 de PG más o menos. Que es lo, digamos, más importante, por decirlo así. Ok, su T3 da reducción de resistencias. Ok, por 50% por 3 segundos. Infligimos 40% de daño de conmoción por 5 segundos. Aturdimiento por 2. Paralización de 2. Silencio de 2. Tenemos un 80% de probabilidad de perforar su armadura. Barrera de escudo inmune a todo daño. Invencible por 2 segundos. Un invencible de 2 segundos. Y un aumento del 40% una vez por 12 segundos. Ok, no sé si vaya a ser un problema con el CTP de destrucción. Bueno, el set de protección tiene ¿cuánto? Un 100% de perforar. Ok, un 30. Sí, es que el problema es que si. Bueno, no sé cómo esté la cosa. Creo que si se activa el CDP justo cuando vamos a aplicar la T3 va a ser un problema porque en vez de estar haciendo un 80 va a ser un 30. Porque creo que Lobo comentó en un video que. Pasaba eso, que se sobreescribía algo así, no sé cómo esté la cosa. Entonces puede que vaya a ser un problemilla, pero esperemos que no. Les digo, ya vi la T3, o sea, no vi lo que daba, pero vi la T3 de manera visual, por decirlo así, cuando fue el evento mundial. Y sí es lógico que dé conmoción, porque sale Thor, y no sé, y creo que varios Asgardianos, como que convoca ahí a varios Asgardianos, perdón. Entonces por eso es que a lo mejor da ese tipo de cosas. Vamos a ver si ajá, antes de subirlo, porque si no, luego no sale la animación bien. Entonces bueno, vamos a ver la animación y vamos a ver cuánto destaca el personaje ahora.
4, 3 y T3. ¡No, no te vayas! ¡Ah, se me fue el asqueroso! Se me fue el asqueroso. Esto me recuerda al video de Sharon de T3. ¡Qué asqueroso me saliste, Thanos! Te vas cuando te voy a aplicar la T3. Asqueroso que eres. Ay, ay, cuidado, cuidado, cuidado. Ok. ¿Vas a hacer algo? Okay. Lo único malo es que con tanta animación no me doy cuenta si me va a tirar algo muy fuerte. T3. No veo mucho. No veo mucho cuando pasa tanta animación. ¿Qué vas a hacer? No, 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 eso no, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no, 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 no. De verdad, eso no, Thanos, eso no va conmigo. Y 5, 3, 2, a tu casa. Y 5 otra vez. Otra vez 3, y la T3, y muertísimo que estás. En 2 minutos 17 se pasó la fase. Fua. Tiene muy buen daño. Me gustaría probar la nave X, pero creo que hoy no es día. Creo que hoy es día de combatiente supervillana o algo por el estilo. Entonces, lástima que no se va a poder el día de hoy. Ok, vamos a probarlo también con el enano negro, a ver cómo funciona. Y ya después me paso ahora sí a Master Mundo y Tierra de las Sombras, que serían las últimas pruebas con él. Pero de momento a mí me gustó. Les digo, lo único malo que siempre le he visto es que no. Si no tuviéramos a Antivenom, estaríamos remuertos. Oye, no, deje terminar la animación, qué imbécil. Les iba a decir en. Ya, eso no fue lo que les iba a decir. Ok. No manches. Dios mío, me está haciendo una barbaridad. Se siente muy bien hacerle demasiado daño a estos guachos. Y cuidado, ¿a qué no me das? Es una fase 32. No es tan alta ni tampoco tan baja, pero se lo está reventando muy sencillo, ¿eh? Ni si, o sea, creo que apenas va a pasar un minuto. Y no hemos hecho muy bueno el daño, la verdad. Lo único que estoy haciendo cuando salen ya todos es activar la número 3 para acumular un poquito de daño y pues obviamente ocasionarle más. Uy, sí me alcanzó. What? ¿Qué onda contigo? Creo que sí es la 3 con la que como que la ilusión y acumula el daño. Sí. Ok, cuidado, cuidado. Con la 5 aumentamos los ataques y no mal estoy, ¿no? Sí. Cuidado que me va a tratar de perforar el asqueroso este. Cuidado, patas, 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 patas. A ver, te calmas, por favor, Y otra vez. Y esta dejamos que salga. Otra vez la T3. Y cuando salen todos es cuando les digo que yo aprieto la 3, perdón, para la acumulación. Y el daño que ocasiona no es medio normal. Y otra vez. 4 y ahí estamos. Que en 2 minutos exactos casi se pasó esta fase. Se pasó una fase 40 fácil, ¿eh? Hasta me arrepiento de haberlo de probar una 32, pero se pasa una 40. Porque yo estaba hablando de una fase 40 sin strikers, porque no me piensen que con strikers o cosa, pues es un piso 36. Es un piso de jefe, cosa que en teoría son más difíciles. No, no, no. Uy, que se me va un poquito la cosa y me cargo el piso. Ok. Pues en 5 segundos o 4 se bate el piso 36 muy fácil, ¿eh? Pero bueno, en el video del lobo él se pasó un piso 122 o algo así, creo. Entonces, este piso, digo, este piso para él no es, no es nada. Paso a pisos super altos de este personaje. Diré que está un 135, que ahora es como el límite de recompensa, si mal estoy, no recuerdo. Oye, gente, pues vamos a probarlo ya por último con Master Mode.
Vamos a competir contra una capitana y una Fénix. Entonces va a estar un poquito rotillo. Le cambié un poquito el equipo, dado que Mauricio ya había ocupado a sus. No, vamos a pelear contra un Hulk. Ya ocupó a Fury y al buen Coulson. Cuidado, cuidado. Ok, uno ya se fue. Creo que el de la Fénix se salió, no le aguantó tanta animación. Ok, cuidado. 5. Vamos que salga. Ok, me la cortaron. Todo el Hulk ese no está haciendo mucho, ¿eh? Ok, les digo aquí, el único problema es que si me congelan y no logro quitármelos de encima, va a ser un problema. Pero vean, estamos igualando el poder de una Fénix. Está obviamente controlada por el juego automático, pero bueno. Y 3, 2, ok, entonces es un poquito más intocable. Y ya superamos a la Fénix. No ha muerto, ha de tener algo de regeneración, algo por el estilo. Y hacemos que se haga grande. 3. Lute 3, perdón, ahora sí 3. Uy, con tanta animación tú. Igual a mí me saca también. Ve que ni siquiera me entero de qué está pasando ahí. Oigan, ya por último vamos a poner el Master Ball. Yo creo que sí, en la anterior partida, entonces esta también se las dejo en cámara rápido. Pues digamos en segundo lugar porque era una capitana ultra potenciada, entonces aunque tenía el track anterior, pero bueno, en teoría debimos haber ganado nosotros, simplemente que hubo un momento en el que me bajó muchísima vida y ya no le pegué, pero pues eso. Entonces vamos a dejar el video por aquí. Sí, que hubiera hecho más daño en Galactus, pero también peleamos contra una capitana super potenciada. Yo también que dejé que me mataran un poquito, la mitad de vida, perdón. Y por eso estuve cambiando de personajes. Entonces, bueno, le agradezco mucho a Mauricio. Y pues, nada, muchas gente. Y pues, los espero ahorita con la ruleta. Ok, gente, ya para finalizar, pues vamos a hacer lo que es la ruleta. Recuerden que les dejé una ruleta en la review de uniforme de Red Hood. Gracias por ese apoyo que le dieron al video. Se los agradezco mucho. Y pues, varios comentaron, pero. Igual solamente les di como a 6 o 5 la oportunidad y los marqué con corazón los primeros que respondieran, por eso no muchos tienen, les dejé un like. Y igual al final de esto pues vamos a tener, ¿cómo se llama? Otra pregunta más. Y le agradezco a seguir que me haya apoyado por pasarme la pregunta. Es un moderador y que ya tiene cupón. Entonces, pues bueno, en este caso, estos son los participantes que vi primero. Ellos, el Chistos, Multipeluso, Andrés, Elvis, Álvaro y Peña y Cacatúa. Entonces, recuerden que el que salga de aquí, pues es el que se lleva el cupón, ¿vale? Ok, Andrés. No recuerdo si a ti ya te di un cupón, pero de todas maneras puede ser otra ruleta. Pero si no te he dado,
Igual mandan un seguito a la página de Face que está en la descripción de este video. Esto para que se siga. Y ya. Entonces voy a hacer otra. Ok, vamos a hacer la segunda. A ver quién es el segundo ganador. Y a ver, vamos a darle. En esta ocasión, pues ya, descarté al que ganó. Recuerden que solamente pueden participar una vez al mes. Y al siguiente mes, pues pueden volver a participar. Y se lo lleva. ¿Quién? El Chizo se lo lleva. Ok, pues se lo llevan Chizos y Andrés. Entonces, bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Y la pregunta es referente a este personaje. Y es la siguiente: ¿por qué Cable tiene el brazo y ojo robótico? ¿Y quién causó que Cable padeciera de eso? Quien me conteste, bueno, los primeros que dejen su respuesta, los voy a marcar igual con un corazón para que ya estén dentro de la siguiente ruleta. Y pues los que no alcancen, pues igual. Entonces, bueno, solamente voy a seleccionar 5 personas esta vez. Esta vez seleccioné 6, entonces vamos a ir disminuyendo cada vez. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí y les dejo esta pregunta. Así que muchas gracias, gente. Bye, bye.